Gracias y la verdad, bien contentos. Muy buenos días, Anselmo Guadalupe Velázquez Castellum, síndico del Tamarindo. Comparto con mi compañero síndico de Baila. Señor presidente, le damos las gracias. Estamos muy emocionados, como se lo estaba diciendo hace un momento a usted, en el poco tiempo que tiene usted, cuando la gente quiere trabajar, sin duda lo logra. Usted lo ha hecho, usted no es una persona que se anda exhibiendo, usted anda trabajando y hace trabajar a la gente. Este camión recolector en el Tamarindo igual viene a ayudarnos. Tenemos mucho problema con la basura y pienso que a partir de este día se va a terminar. También tenemos el compromiso de cuidarlo mucho porque esto no se da todos los días y apenas personas como usted nos lo puede hacer posible. Muchas gracias. También agradezco a mi amigo Teodoro Quiñones, que también nos ayudó, señora tesorera también. Muchas gracias. Audelo a todos ustedes. Muchas gracias. De nueva cuenta. Muy buenos días a todos y a todos. Pues es una petición que me hicieron desde que, prácticamente desde que llegamos, que había deficiencias. La recolección de basura en las sindicaturas porque faltaban camiones y lo que tenían eran camiones viejos ya con problemas. Quiero decirles que independientemente de lo que los camiones cuesten, de lo que han costado, efectivamente necesitamos cuidarnos, necesitamos que el conductor sea una persona responsable, no únicamente de cuidar el camión, sino de levantar la basura, porque nada nos sirve tener camiones si los PET y los que trabajan en ello no cumplen cabalmente con su función. No podemos estar sujetos a un horario estricto de 7 horas diarias. Necesitamos gente que trabaje, gente que nos apoye, gente que sienta el compromiso con la gente del pueblo. No nada más los síndicos, también los conductores de los camiones, también los que se dedican a levantar la basura. La gente se queja de acumulación de basura. Hay muchos motivos por los cuales se acumula la basura. Una es porque no la levantan correctamente y a tiempo, y la otra es porque las personas la sacan posteriormente a que el camión pasó. No toda la culpa la tiene un empleado del ayuntamiento. Esto es justo reconocerlo también. Pero, por otra parte, quiero aclarar que estos camiones se compraron para las sindicaturas del Tamarindo y Baila, por son los que tienen más necesidad ahorita de estos camiones. Pero además porque el recurso con el que se compraron proviene del predial rústico. Y por ley, los impuestos del predial rústico se aplican o deben aplicarse a las comunidades, a las sindicaturas, al medio rural, de allá del lugar donde salió el recurso. La producción agrícola es la principal fuente de impuestos predial rústico y eso es lo que marca la ley, que nunca se había hecho, hoy se está haciendo, porque es una normatividad. Y yo les dije que íbamos a cumplir con la norma. Culiacán también ocupa más camiones, ya están pedidos. Tenemos, como dijo el señor Delo, 65 camiones aproximadamente, pero no todos sirven, tienen deficiencias. Algunos son rentados y estamos precisamente tratando de abatir ese tipo de cosas para no rentar más camiones. Vamos a rentar lo que sean necesarios y lo que rentamos para este periodo de este año costaron mucho más baratos la renta que los pasados, cuando menos 20% nos ahorramos en la renta de estos camiones nuevos de este año, perdón. En los camiones nuevos el ahorro va a ser mayor porque son nuestros y nos corresponde a nosotros la reparación de los vehículos, pero tienen garantía. El tiempo de la garantía no vamos a pagar mantenimiento, pero ahí para adelante. Entonces, esta inversión es muy importante
para Culiacán y para el municipio en general, no para la ciudad. De ahí depende ya de los síndicos de Baila y el Tamarindo. Hoy pongan orden a sus sindicaturas para que los colaboradores encargados de la recolección de basura cumplan cabalmente con ello, sin importar horarios, sin importar circunstancias de tiempo, porque aún y cuando llueve hay que levantar la basura, aún y cuando haga calor necesitamos trabajar, aún y cuando tengamos frío necesitamos cumplir con nuestra obligación. Muchas gracias a todos. Sí, no, si le quitas, no lo quieras, no te puedes.